Bueno, eh, ya estamos entrando en la última parte. Ahora nos va, nos va a dar su keynote Mike, que la verdad que va a estar... Ya volví del Ministerio de Economía para escucharlo, tengo mucha ganas de escucharlo. Pero antes les quería comentar brevemente que, como ustedes habrán visto, la Secretaría la están haciendo dos chicos en silla de Rueda. Uno de ellos es un, un atleta que tenemos en Uruguay, que es un atleta, la verdad, es muy groso. Eh, siempre que va nos deja bien representados. Y con Lili tenemos ella siempre esa esas ganas de sumar y de habilitarle esas instancias a que los chicos puedan eh, promocionarse y darse a conocer. Eduardo es un atleta que tenemos, la verdad que es un atleta muy bueno y siempre, obviamente, que está auspiciado por el Comité Paralímpico para algunas actividades, pero para otras no. Así que para nosotros es súper importante que todas las empresas que puedan darles una mano, eh, darles una oportunidad a nivel laboral o inclusive sponsorizarlos en alguna actividad, una carrera, van a representar a Uruguay y siempre es bueno que, este, dar una mano. Entonces, sin más preángulos, eh, lo quiero presentar a Mike, a Miguel, eh, de Technicis, eh, le doy la bienvenida. Si están un poco en, en redes y leyendo las noticias, hay bastantes noticias buenas e inspiradoras para Technicis en Uruguay también. Así que bueno, Mike, todo tuyo. Bueno, ¿cómo están? Eh, yo más o menos vengo como una especie de bronquitis, así que en algún momento puedo toser, así que sepan disculpar. La verdad que muchas gracias Eva por, por invitarme eh, y al, al Fórum Montevideo, porque soy de esos argentinos que le encanta venir a Uruguay. Eh, me encanta Uruguay, la cultura, no solo porque vengo todos los años a Punta del Este, digamos, sino también porque soy un fanático del talento uruguayo. De hecho, nosotros tenemos eh, casi cien, bueno, un poquito más ya de ciento, ciento y algo de personas acá. Este, trabajando en uno de nuestros productos, en una de las plataformas sobre las cuales les voy a contar hoy. Y, y resulta que hoy eh, conecté, llego a la oficina y, y que inauguramos una oficina nueva, muy linda, ahí cerca del centenario. Y resulta que eh, en, colgado del, del cartelito del logo de veo una bandera de Uruguay gigante, ¿no? Digo, ¿qué es esto? Porque, claro, nosotros ya tenemos oficinas en casi 12 países y tratamos de que la organización sea plana y de alguna manera desligada de las geografías. Entonces digo, che, se está poniendo nacionalista el, el tema acá en Uruguay, ¿qué pasó? Entonces empiezo a preguntar y me dicen, no, es por la Copa América. Ah, ok. Digo, y con lo del desastre que está haciendo Argentina, digo, mejor no hablemos más del tema. Pero bueno, vamos al, al, al tema de hoy. Eh, un poco Seban pidió que hablara un poco de la historia de Técnis y un poco de las cosas que pasaron hace poquito, eh, que, que habrán visto en la prensa. Pero antes que eso quería preguntar un poco a la audiencia para ver cómo la orientamos y hacia dónde nos vamos y aprovechar bien esto, estos minutos. Eh, cu ¿Cuántos de la audiencia hay emprendedores, por ejemplo? Bien. De, ¿Del sistema financiero? Bastante, muy bien. ¿Y curiosos? ¿Todos? ¿Así, con las dos manos? Bueno, fenómeno. Eh, la, la industria, la verdad que la industria financiera está, está viviendo una, una revolución sin precedente, ¿no es cierto? Este asunto de la digitalización ha afectado todo lo que hacemos, pero en particular a las finanzas, que son, son bienes no, o servicios no tangibles, se, se nota muchísimo esa transformación. De hecho, eh, fue la razón por la cual hace 20 años, o un poquito más inclusive, fundamos Technicis con, con, con esta misma idea, con la idea de la banca digital, cuando Explorer no existía. ¿no? Eh, solo que hoy, 20 años después, es, es obvio, natural, pero además eh, eh, es revolucionario desde el punto de vista de las ventajas que trae para las personas. ¿Sí? Nos hace más felices no tener que hacer la cola en el banco. Nos hace más felices disponer de, de, de dinero inmediato a la hora que necesitamos un préstamo. Este, o, este, o inclusive poder hacer que nuestro dinero no quede estancado en las cuentas, como comentaban hoy, con la solución de mercado pago o con cualquier otro tipo de inversión que podamos hacer online. ¿no? Nos hace muy felices inclusive eh, tener la experiencia de transmitir Bitcoin de un lugar a otro. Como decían recién, si no me probaron, pruébenlo. Eh, y, y me parece a mí que es una revolución que, que va a afectar muchísimo la industria, una industria de, 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 de trillions realmente. Y, y, y estamos muy contentos de no solo de verla, sino de participar de esa revolución. Hoy eh, tenemos a, a la digitalización como prioridad número uno. De, de, de toda la banca tradicional. Pero también tenemos entrando al, 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 al sistema a otros jugadores, ¿no? Y como respuesta, vemos que, por ejemplo, el 62% de los bancos, esto es recién salido, este, de una en, encuesta de IWAI, creo que es esta. ¿sí? Este, ah, no, esto es del informe de Stanford, es, informe, es de un informe que hacemos todos los años con Stanford en Latinoamérica, con lo cual esta es de Latinoamérica, por eso. La, 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 nos gusta mostrarla porque en general no está, no está disponible esta cifra. Y 62% de los bancos quiere ser líder para el 2020, vamos a ponerlo así. Este, 13% de los bancos en Latinoamérica están esperando lanzar lo que se llama un banco digital on the side, que esto quiere decir, sobre todo para los bancos muy grandes, es difícil transformarse, ¿no? para un Itaú, un Bradesco transformar esas organizaciones es culturalmente un desafío enorme entonces muchos de esos eligen montar un banco digital como el de guillermo al costadito ponerle otro nombre y lanzarlo por las dudas a ver qué pasa Una, es, es tanto protectivo digamos como 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 activo este, o proactivo digamos este, desde el punto de vista de la estrategia 13 lo, lo, lo van a hacer este, 53%, esto para darles una idea de la, del tamaño de la inversión, plantean renovar sus experiencias móviles o, o, o web. Y 85% hablan de, 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 de la digitalización como una key priority. Yo diría más bien en 100, o sea, digamos que el, el otro 15, digamos, probablemente es porque no, 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 todavía no, no cayeron en la necesidad. O, o preguntamos a la persona incorrecta. Pero digamos, realmente es una, es una prioridad número uno. Y les comentaba de otros actores, no solamente las, las fintech que nos ocupan hoy, pero tenemos también los, eh, los Challenger y Neobanks, eh, como, como Guillermo con, con Willow, pero hay realmente cientos en el mundo. Eh, y en la región es de esperar que haya muchos más. Eh, y, y, y por cada país, muchos más. Eh, no, no parece esta industria de estar atrás de una dinámica de tipo Spotify o Uber, ¿no? donde el winner takes all, sino que eh, realmente va a haber muchos jugadores con ofertas muy distintas para personas muy distintas. Los servicios que requiere, por ahí, alguno de nosotros sentados acá, son muy distintos que los servicios que requiere una multinacional, digamos, por poner dos extremos. Este, o un emprendedor, o un este, comerciante, o un inclusive vendedor ambulante. Son todos servicios totalmente distintos entre sí. Entonces el grado de especialización es tal que es, pro que es altamente probable que haya de nuevo muchísimos jugadores en la industria y no, y no uno solo. Pero la competencia está, está dura, porque no solamente los, los new players sino, y, y los tradicionales, sino también. Las big tech, o sea, hoy a la mañana alguien hablaba de Libra y el, 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 el nuevo, el nuevo cripto de, de Facebook, pero tenemos ejemplos mucho más cercanos, o sea, PayPal eh, se comió el mercado online de Estados Unidos, el de pagos online, pero por ejemplo, entre Alipay y WeChat tienen el 50% del mercado de pagos chino total, es decir, no solo el online, sino todos los demás. Dos jugadores en China, imagínense lo, el tamaño de eso, ¿no? Eh, mercado Libre en Latinoamérica está metiendo presión heavy a, a la industria desde el punto de vista de los servicios de, de, de mercado pago, ¿no? Este, es decir, eh, la evaluación de mercado libre hoy no refleja a un. A, de hecho, ya está superó a eBay, me parece. Y si no la superó, está ahí. Entonces, ¿por qué? Por los servicios de mercado pago. Entonces. Eh, y bueno, esto es medio obvio, ¿no? El 33% de los millennials cree que ya no necesitará un banco tradicional en la forma en que lo concebimos. ¿no? De cualquier manera, eh, en ese sentido, inclusive los, 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 los bancos tradicionales, o establecidos, por llamarles de alguna manera, se están renovando, o sea, es decir, están invirtiendo de a cientos de millones, de a miles algunos, en, en, en hacerlo, y lo van a hacer. Hay, hay bancos tradicionales que tienen un servicio digital. Muy muy bueno. Entonces, este, Y que nada tiene que enviar a lo mejor del fintech. Y, y siguen teniendo el beneficio del, del multiproducto. ¿no? Bien, algunas cifras del tamaño de este mercado para que. nada más para que se den una idea, ¿no? Eh, entre lo que se llama core bancario, que es aquello que, aquella pieza de software por la cual se procesan, digamos, los pagos, las cuentas, las transferencias y cualquier otra transacción y lo que se llama Experiencia Digital, sobre la derecha, este, uy, perdón, eh, entre los dos suman prácticamente un, un, un mercado de, de, de algo menos de, de, de 20 billion al año. Sí, esto es, es, es un mercado realmente grande desde el punto de vista este, del, del consumo tecnológico de estos, de estos, de estos animales, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que todas estas compañías son realmente muy poco más que tecnología, porque hasta el lead generation, o sea, es decir, conseguir nuevos clientes, hoy se está haciendo también mediante tecnología, mediante inteligencia artificial, y realmente queda poco de, de este negocio que no sea tecnología. ¿no? Pero bueno, impresionante... Bueno, eh, obviamente, Technicis hoy lo estamos apuntando a ese mercado, eh, nosotros nos dedicamos exactamente a esto a proveer una, una herramienta de lo que se llama marca blanca, es decir, sin, sin ir a clientes finales, sino ayudando a bancos tradicionales a transformarse y también a, eh, a bancos digitales o, o fintechs a, a operar con, con estas plataformas. En ese sentido, dividimos nuestra oferta en dos plataformas. Eh, una plataforma core que procesa los sistemas. Los, las transacciones, pero ya este, no como una aplicación, sino como una plataforma en la nube, centrada en APIs. Ahora vamos a contar un poco más de eso porque es motivo de, de, de una de, de las cosas que quiero resaltar en la charla. Y después, otra parte de la plataforma que llamamos digital, que lo que hace es automatizar la experiencia, digamos, de, las, de, los, de los clientes, sean personas, empresas, cosas. Este, u otras plataformas a través también de, 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 de APIs o de, o de apps en el caso de, 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 de interacciones móviles o de web o de inclusive Alexa o, o Google Assistant o, o, en, en formato conversacional. ¿no? Y en ese punto de vista, eh, lo que pretendemos con, con, con estas plataformas. No es solamente empoderar, digamos, al banco a, a dar los servicios que da normalmente, sino establecer o ayudarlos a establecer una piedra fundamental para la, para la creatividad, es decir, para generar nuevos servicios, para generar nuevos productos, porque lo que estamos empezando a ver no es solamente que la digitalización hace posible acceder más fácil y más barato. Y más cómodo, sino que además estamos empezando a ver una dinámica de replanteo de los productos financieros, per se. ¿Sí? Es altamente probable, por ejemplo, que en, en poco tiempo más uno no compre más un seguro este, como tal, sino que realmente eh, eso venga embebido dentro de, de, de un servicio que compras, que es usar un, un ratito un auto que ni siquiera es tuyo, digamos cosa que está sucediendo hoy. Eh, y lo mismo pasa con otro tipo de productos, el producto que recién comentaba Guillermo de la tarjeta de, la tarjeta de crédito prepaga, que es, es, en, en sí es casi una contradicción, ¿no? pero, pero existe, este, y, tiene, y tiene sus funciones, y hubo que modelarla de nuevo. Y, y así vendrán otro tipo de productos que harán nuestras vidas cada vez más simples, porque otra cosa que está pasando es al usuario medio se le está complicando la vida desde el punto de vista de, eh, de cómo administra sus finanzas. ¿Sí? Entonces, esperamos de este tipo de sistemas, soluciones o este tipo de, de, de plataformas, soluciones realmente más inteligentes que faciliten la vida, no que la compliquen. Por ejemplo, que te digan, eh, veo que estás llegando un poquito flojo a, a fin de mes. ¿Qué tal si te, te adelanto un poquito de plata para que no tengas ese problema? Este, o al revés, ¿querés que te ayude a planificar las, las vacaciones del año que viene? Déjame que saque de tu cuenta este, unos mangos y que los vaya ahorrando por vos. Total, yo sé cuánto vos podés ahorrar. Bueno, cosas así se van a empezar a ver y algunas se están, se están ya viendo. En, 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 nosotros tenemos un, un cliente en Canadá, por ejemplo. Eh, que acaba de sacar un, un banco digital de 100%, pero donde la interfaz, este, ahora voy a mostrar un, una, una fotito en breve, pero donde la, la interfaz ya no habla de productos financieros, es decir, de cuentas, de préstamos, de tarjetas. Son abstracciones inventadas por los humanos. O sea, la interfaz te pregunta: ¿qué querés hacer? ¿Querés ahorrar para la universidad de tu hijo? ¿Querés eh, multiplicar la plata que tenés eh, eh, parada? Y todo esto, por supuesto, eh, ya 100%, 100 en la nube, este, componentizable, de alguna manera inclusive, <coughs> perdón, eh, disponible las 24 horas, por supuesto, eh, sin, sin, sin procesos que detengan la operación. Fíjense, ¿no? Cuán, cuán importante es empezar a pensar este tipo de, de plataformas como plataformas y no como, y no como productos o, o, o aplicaciones estándares, que es lo que hacíamos antes. Hoy estamos teniendo una, una convergencia tal, en, en, desde el punto de vista tecnológico, de, de las tecnologías cloud, las tecnologías cripto, blockchain, este, las tecnologías inclusive anteriores, de, de generaciones anteriores, que hace que podamos hacer este tipo de cosas. Uno tradicionalmente, un banco empujaba productos ahí, como están a la izquierda, a los clientes, ¿verdad? Interactuaba con un tipo de cliente y lo que hacía es, te vendo esto, te vendo un préstamo, te vendo la posibilidad de pagar, te vendo una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Pero hoy, con las plataformas, las, las entidades financieras, sean de nuevo banco, fintech o lo que sea, ya pueden interactuar no solamente con, con clientes, sino con otro tipo de individuos que no son sus clientes. Otro tipo de compañías, como podrían ser alianzas, este, fintech, este, comercializadores, retail o lo que sea. O inclusive otras plataformas. le voy a ilustrar esto con un ejemplo. Entonces, tenemos un cliente que eh, su idea era colocar tarjetas de crédito en el mercado. Sí, es, un, es un banco de un millón de clientes. Y... A través de su plataforma, la conectó con otra plataforma, en este caso con Mercado Libre, para que en el momento que la persona no tuviera saldo en Mercado Pago, este, y, y, y por ejemplo quisiera comprar un, un LSD, pero a lo mejor el LSD cuesta, no sé, 20 mil 20 pesos, por decir algo, este, y, y él tenía solamente 10 mil, entonces aparece un botoncito que dice. Este, bueno, pagar el resto con tarjeta de crédito. Pero claro, no tenía tarjeta de crédito, entonces aparece otro botoncito que dice suscribir una nueva tarjeta de crédito. Y dice, ah, mira esto, clic. ¿Y qué pasó ahí? Esa plataforma, que es Mercado Libre, habla con otra plataforma, le pasa todos los datos de ese cliente, sin intervención del cliente, vuelve un scoring y dice, che, mira, tu número de tarjeta de crédito ahora es este, del banco XX, nuestro banco cliente, ¿no? Entonces va al tipo. Pone la tarjeta y se lleva el LCD. Bueno, así originaron 150.000 plásticos en un año, que fue más que todo lo que originó ese banco, con todas las redes sucursales, con todas las campañas que hizo por la web, la tele y en vía pública. ¿Sí? Una conversación platform to platform. ¿no? Otro ejemplo más loco y divertido, dentro de unos años, self-driving car. Está en tu casa este, y ese día tuviste que salir temprano y le decís, bueno, llame a los chicos al colegio. Además, maneja mejor que, que uno, con lo cual es súper seguro. Confías los pibes, se suben, los lleva, los deja en el colegio y después dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy a poner a trabajar para Uber, voy a hacer unos mangos para, para, para Miguel que me trata muy bien y me lava todos los sábados. Fenomenal. Se pone a trabajar por Uber, pero en un momento se queda sin energía. Entonces se tiene que ir a la estación de energía. ¿Y qué tiene que hacer ahí? Tiene que pagar la energía. ¿Cómo hace eso? Bueno, platform to platform, paga la energía y no solo podría inclusive no tener saldo en una de las cuentas de banco e ir interledger por blockchain a otro banco y sacar la plata del otro banco si yo lo autoricé. ¿Por qué no? Bueno, ese tipo de cosas las vamos a empezar a ver más y más porque todos los customer journeys de nuestra vida que se van a ir viendo simplificados por la tecnología, no van a ser de un solo proveedor, van a ser de muchos. Entonces es fundamental que quien quiera jugar ese juego cooperativo lo juegue mediante plataformas abiertas, ¿sí? A través de lo que se llaman open APIs, pero bueno, además con disposición comercial de hacerlo. Sí. Bueno, hoy la compañía nuestra tiene más de 50 clientes este, en toda América, desde Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. En estas plataformas ya estamos tocando más de 100 millones de, 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 de usuarios finales. Este, inclusive tenemos algunos clientes locales, este, este, HSBC, que esta mañana nos nombró y tengo que agradecerlo, o, o no nos nombró, pero infirió que éramos nosotros, así que tengo que agradecerlo públicamente, y también, eh, y también el República está implementando la última versión de esta plataforma, así que pronto este, uruguayos van a tener la posibilidad de hacer estas cosas, eh, lo, cual, lo cual me pone muy contento realmente. Eh, esta es, este es un el, el, el que les comentaba yo eh, de Canadá, ¿no? con todos sus objetivos, goals, cosas para hacer, education, tickets. ¿no? Este es otro ejemplo eh, que pusimos a funcionar hace poco en, en Brasil, el Banco Original, es un, un banco como el de Guillermo, que arrancó de cero y ya tiene 1.300.000 clientes y a fin de año va a tener dos millones y medio a la velocidad que va. Porque es cierto, digamos, el servicio de los incumbentes es muy malo. Entonces, este, bancos como Nubank o Banco Original o inclusive algunos otros que hay en Brasil están creciendo a velocidades este, asombrosas. Y para terminar, antes de, de alguna pregunta que haya, Sebastián me desafió por Twitter a que contara bueno, cuál es el secret sauce de, o sea, cómo hace Technisys para escalar, cómo, cómo está haciendo para crecer. Bueno, hay básicamente cuatro pilares que nosotros este, estamos usando y un quinto que vamos a empezar a usar ahora. Si se fijan, eh, lo primero que estamos haciendo es ex expansión geográfica, o sea, digamos, vender la plataforma a más mercados. Y esto está bueno para los emprendedores de la sala, porque creo que todo lo que está acá es, por un lado, eh, casi te diría lo que hacemos todos los días, pero por otro lado es algo bastante, si querés, bastante aplicable a cualquier negocio. En el pasado nosotros arrancamos en Latinoamérica, de hecho la arrancamos en Argentina, eh, hoy estamos este, en Norteamérica y, y la idea es, una vez que logremos un footprint bueno en Norteamérica, bueno son tal vez 30 o 40 clientes en la plataforma, Iremos este, a, al resto del mundo. Modelo de distribución. Nosotros hoy vendemos de manera directa, es decir, técnicas de Fuerza de Ventas, de en este momento 20 personas. Bueno, eh, vamos a empezar a vender a través de partners también. Ya tenemos dos partners muy importantes, este, uno en Europa, otro en Estados Unidos, que son Atos Origin y, y Price Waterhouse Coopers, que están empezando a vender e implementar esta tecnología. Después, estamos también cambiando el modelo de comercialización. O sea, al principio hemos arrancado con lo que era una venta tradicional de un software, después lo pasamos a suscripción y hoy estamos yendo hacia un modelo que se llama Platform as a Service, que es, eh, digamos, aquella visión de que uno se pueda configurar un banco, digamos, este, con a few clicks, ¿no? Que por supuesto eh, está lejos de ser real, pero es. Donde, donde le apuntamos. Eh, a nivel producto, hoy, hoy contamos este, con, con las dos plataformas, API Centric, y el próximo paso de crecimiento es el, el Full Stack. Digamos, ya tenemos varios clientes de Full Stack, Banco Original y Brightside son de Full Stack, pero eh, pensamos que es algo que puede... Eh, tener muchísimo sentido para, sobre todo, para bancos startup y, y fintech startup. Y, y quizás el último lo que vamos a empezar a hacer ahora es eh, adquirir compañías para crecer más rápido en algunos mercados que nos interesan, en algunas, con algunos productos que, que, nos, que nos interesan eh, de, de forma de complementar lo que estamos haciendo hoy y a la vez crecer más rápido. Eh, para darles una idea de qué apuntamos con este crecimiento, para poner esto en gráfico, hoy la compañía, si va todo bien, terminaremos el año en unos 50, tal vez 60 millones de dólares de facturación, de revenue. Y lo que queremos hacer es una compañía de mil millones de revenue, en los próximos 5, 6, 10 años, ponele. ¿Qué les parece? Este, mano derecha es posible, mano izquierda, este flaco está loco. O las dos. Pero bueno, este, sí, es bastante ambicioso el proyecto, pero eh, de hecho nos, con, nos, con, nos conseguimos un socio hace poquito, este, suficientemente, o casi tan loco, o casi tan ambicioso, digamos. Pero bueno, del lado de ellos voy más por la parte de, del crecimiento que es eh, Riverwood, un fondo de Silicon Valley, y bueno, se acaba de poner los primeros 50 millones de dólares para hacer esto, de capitalización. ¿sí? Este, y, y bueno, si todo va bien, vamos a tener más y más y más para cumplir con el plan. O sea que hoy la limitación es nuestra, de ejecución, este, 100% la responsabilidad de nuestro equipo, tenemos mucha fe al equipo, así que, y bueno, ahí vamos. Bueno, preguntas, gracias. ¿Quién es tu Uber? ¿O quién puede llegar a ser tu Uber? Nosotros somos. No, digamos, no, hay más. No, no estamos solos. O sea, no, no, no. O sea, digamos, de alguna manera, eh, nosotros ocupamos ese rol. O sea, nosotros y el, los cinco o seis competidores más que tenemos en el mundo que estamos haciendo plataformas para estos mercados, digamos, ¿no? Eh, de cualquier manera te vuelvo a decir lo de antes, o sea, yo no creo que a, a nuestra industria le pase lo mismo, porque las necesidades de las personas, de las compañías son totalmente distintas entre sí. Entonces no creo que haya un, un momento Uber, un momento Spotify en la, en la industria financiera. En la industria de la tecnología, en la industria de los cordes y los servicios. Bueno, por eso ¿Qué? hay Mambú, ¿quién, quién hay, es? hay cinco o seis compañías. Digamos, si vos agarras el último reporte de, de Garner, de, 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 por ejemplo, de este tema, eh, no, nombra tres en los Next Generation eh, Core Platforms. O sea, uno es Mambú, otro somos nosotros y otro es Fog Machine. Hay más. Hay uno que se llama Nimbus en Estados Unidos y, y hay alguno más. Debe haber en China, seguro, alguno que no conocemos. O sea. Hay unos 5 o 6 que estamos haciendo esto, sí. ¿Cómo analizás eh, digamos, la llegada de Libra o de los Big Tech Companies empezando a ofrecer servicios financieros y el impacto que puede tener en, en tus clientes? No, ahora está, está, buenísimo. Yo sé, hace, bueno, como bien sabés, Gaby, hace bastante tiempo que estoy bastante metido en la industria cripto. Y, y, y yo creo que inevitablemente se está dando lo que algunos suponíamos que es convergencia, digamos, ¿no? Eh, Libra, de hecho, yo creo que es, 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 es un va a ser, me, me encanta como proyecto. De hecho, compré acciones de Facebook, no, no lo voy a recomendar porque no se puede, pero cada uno sabe. Este, y, y creo que al mundo le falta eso, ¿no? Y tiene y tiene, y tiene la, la legitimación que le dio el mundo cripto. O sea, de alguna manera el mundo cripto está legitimado ya. Este, eh, es, es posible tener cripto en la mayoría de los países del mundo, es posible transmitirlo de un lugar al otro del mundo sin tantos problemas. Eh, y, y Libra se apalancó mucho en eso. Yo creo que el timing del lanzamiento está, está muy bien. Hacerlo antes hubiera sido bastante delicado. Y yo creo que eh, va a ser un competidor muy fuerte de TransferWise, de Swift. Este, y de gente que quiera mandar activos de un lugar a otro. Eh, pero, pero no creo que vaya a ser de nuevo un, un, un Spotify de la industria. ¿No? Eh, sí, obviamente, como plataforma, me imagino que va a tener links con, con, con muchos jugadores del mercado. De hecho, tiene, si vos te fijas su lista de inversores, está Mercado Pago. O sea, digamos, está, hay varios este, del... del del mundo, digamos. Muy bueno, bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.